Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Nairo Quintana, el ídolo del ciclismo internacional, presente ante las propuestas de la UNICEF en La Guajira. Nairo Quintana, el ciclista y amigo UNICEF, visitó varias comunidades indígenas guayú ubicadas en los alrededores del municipio de Manaure, de donde dijo se va triste por lo que encontró. Contento de estar aquí, pero triste también por algunas situaciones que se ven dentro de las comunidades, del cual no son económicas. El campeón de ciclismo fue enfático en asegurar que los indígenas guayús necesitan el apoyo de todos. Bueno, no es un secreto, todos lo conocemos, darles a ellos oportunidad de que todos los días tengan agua limpia, agua para beber. Finalmente, Nairo criticó las acciones de los políticos que permiten que las comunidades indígenas y sobre todo los niños mueran de hambre mientras algunos se enriquecen. Absolutamente no hace nada. Los grandes políticos con sobrepeso por las grandes comidas y manjares que se dan y los niños dentro muriéndose de hambre. Por su parte, la UNICEF dio a conocer que siguieran trabajando por el pro del mejoramiento de la calidad de vida de la niñez guajira. Transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y recuerden encontrarnos en las redes sociales como TV Noticias Boyacá y Casanare y nuestra página web www.tvnoticiasboyacaycasanare.com.